Hola, 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 mis pequeños lobitos. ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y os doy la bienvenida a este primer capítulo de Sonic the Hedgehog. Esta serie que traigo aquí al canal por 45ª vez, o yo que sé, la cantidad de veces que he traído aquí el Sonic 1 para el deleite y disfrute de todos vosotros. Y por dos razones he traído en el día de hoy Sonic 1 para traerlo para vosotros como nueva serie aquí al canal. Bueno, nueva serie entre comillas. ¿Por qué lo he traído? Por dos razones. La primera, porque ahora que tengo más experiencia a la hora de editar vídeos y a la hora de grabarlos también, pues quería traer esta serie de Sonic 1 con la mejor resolución posible que da mi ordenador, que ya sabéis que mi ordenador es una patata batería, pero bueno, intento que salga de la mejor forma posible los vídeos que yo grabo y que edito. Así que este capítulo, bueno, esta serie de Sonic 1 la voy a grabar con la mayor resolución posible, para que vaya a 60 FPS, que tenga una buena calidad de imagen y de sonido, y también lo traigo con motivo... ¡Ay, pobrecito Sonic ahí! Se le han partido el culo en dos. También lo traigo con motivo del 30 aniversario de la franquicia, que ya sabéis que este año, en pleno 2021, nuestro querido erizo azulado cumple 30 años, ni más ni menos. Y como celebración, voy a traer muchas series de Sonic a lo largo de todo este año, que lo sepáis. ¿Queréis Sonic? ¿Queréis Sonic? Pues os vais a hartar de Sonic. Os lo digo desde ya, os vais a hartar de ver a Sonic aquí en el canal durante todo este año. En fin, vamos a empezar y el primer nivel nos ubica obviamente en Green Hill Acto 1. También deciros que este es el juego original que estoy jugando, o sea, el juego de Mega Drive. Por lo que aquí no vais a ver a Sonic haciendo el spin dash ni nada de eso, como ya se vio en los remakes que salieron por parte de Christian Whitehead, creo que se llama, ¿no? Taxman, el que creó los remakes que aparecieron más adelante, como por ejemplo en Nintendo 3DS, en Nintendo Switch, también se encuentra la versión remasterizada, por así decirlo, de este Sonic 1 de Mega Drive. Debido a eso, yo solamente lo voy a jugar en el modo, o sea, en la ROM original de Mega Drive, por lo que no vamos a ver a Sonic efectuar el spin dash ni nada de eso. Bueno, pues ya superamos el primer acto sin problema alguno, porque ya el Green Hill me lo conozco mejor que la palma de mi mano. Y ahora vamos a dirigirnos a la fase especial de la mastería, me iba a decir, me cago en la puta. De la Chaos Emerald, de la Esmeralda del Caos, de Chaos Emerald. A ver si las conseguimos y podemos completar el juego con el final bueno. Porque ya sabéis que el final bueno se consigue si te pasas todos los niveles recolectando las 6 esmeraldas del caos, porque aquí no son 7, aquí son 6. Y bueno, también comentaros que cuando termine Sonic 1, vamos a tener Sonic CD, lo vamos a jugar de forma cronológica. Después de este Sonic 1, jugaremos a Sonic CD, que ya lo jugué también, sí, pero jugué la versión de Steam. Después de jugar a Sonic 1, jugaremos la versión de Mega CD. Que lo sepáis todas y todos, la versión de Mega CD. Y después jugaremos Sonic 2, obviamente. Mira qué bonita la esmeralda. Y luego jugaremos Sonic 3 a Knuckles. Así que preparaos, que se vienen gameplays divertidos de nuestro erizo azulado. Y encima jugando a sus juegos retro, porque los retro siempre está de moda y los retro siempre es digno de ver. A quien no le guste los retro, que por favor se desuscriba, pero ya del canal. No, mentira. Pero oye, los retro siempre mola. Los retro siempre... Teniendo en cuenta que yo me crié en los 90, razón de más para que a mí me encante los retro. ¿Y a quién no? ¿Y a quién no? ¿Y a quién no? Esa es la pregunta del millón, ¿a quién no? Bueno, vamos a pegar aquí el turbo. ¡Yuhu! Para aquí saltar y conseguir. Eso es. Una vida extra. Vale, y ahora aquí con mucho cuidado. Al éxito, lento pero seguro. No te me caigas. A los pinchos, a los pinchudos. Porque si no, la liamos. Vale, ya está, el peligro ha pasado. Así puedo conseguir unos cuantos amiguitos más para tener otra vida extra. ¡Perfecto! Perfecto, perfecto, perfecto. Pues venga, vámonos.
Y... ¡école, canasta! Venga, nos vamos a por... la segunda esmeralda del caos, lobitos y lobitos. Deseadme suerte y veamos si va todo bien. Yo espero que sí, yo espero que sí. Venga, vamos allá. Vale, cuidado ahora. Hay que abrir... este caminito. Buena esa. A base de golpearlo con las púas. Venga, ábrelo, Sonic. Venga, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. ¡Cógela, cógela, esmeralda! ¡Cógela, esmeralda! ¡La puta que te parió! ¡Vamos! Ahí está. ¡Cojones, tío! He empezado a girar alrededor de ella como si fuera, yo que sé, un puto planeta. Bueno, pues ya está. Segunda esmeralda del caos para nosotros. Venga, acto 3. Veamos qué tal. Primero que nada, ahí está. Y nos hacemos invencibles. Y un escudito que siempre viene bien. Y ahora, hacerlo a lo Mario. ¡Bum! ¡Yahoo! ¡Mamma mía! Adiós. Bueno, aquí podemos ir a toda hostia si queremos, porque total, aquí no hay zona bonus. A ver si puedo llegar aquí. Quiero más puntitos para mí. Gracias. ¡Allá voy! Eso me pasa por hacer el idiota. El idiota. ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Vale! No sé cómo coño he hecho eso, pero me alegro. Uy, ahí ha habido un pequeño lag. No sé por qué ha ocurrido eso. A ver, necesito otro escudito. Gracias por el escudito. Coño, no sé cómo coño he hecho eso. Voy a malgastar la palabra, coño. Bueno, no sé cómo demonios he conseguido eso, pero joder. ¡Qué bien me ha sido la jugada! Me he activado sin querer queriendo el ultra instinto de Goku. ¡Qué grande, por Dios! He dicho Jerónimo y toma. Toma Jerónimo. Toma Jerónimo, toma Jerónimo extinto, no como se llame. ¡Ay, no! ¡Ven aquí! Que necesito cruzar. Gracias. Toma. Toma. Más anillitos. Para el ericito. Y toma tú también. Pues nada, vámonos por aquí. Para llegar al jefe del nivel, que es obviamente nuestro querido Dr. Ivo Robotnik, más conocido como Dr. Eggman. Toma eso. A ver, ven aquí, Eggman. O Jim Carrey, o quien seas. El carabuevo. ¡Ay, no, 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 no! El carabuevo, sí, el carabuevo. A ver. Venga. Ah. Ya está, a tu casa. A tu casa, Eggman. Vuelva por otra. Pues, lobitos y lobitos, lo vamos a dejar aquí ya. Si os parece bien, y si no, también. Y en el siguiente capítulo de Sonic 1, iremos a Marvel Zone. ¿Ok? Mackey. Bueno, pues lo dicho, lobitos y lobitos, aquí lo dejamos ya. Si os gustó, ya sabéis, dadle un buen me gusta, que es gratis. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Recordad que podéis seguirme en Twitter, en Facebook y en Instagram para charlar conmigo en cualquier momento. Y también os recuerdo, como de costumbre, que podéis dejar vuestra opinión ahí abajito en la caja de comentarios. Así que nada, yo ya me despido y nos veremos en el próximo vídeo. Y espero que disfrutéis mucho de esta serie de Sonic 1 para la Mega Drive, Sega Genesis, para nuestros amigos de Latinoamérica. Así que nada, un abrazo enorme, enorme, enorme para todas y todos. Y hasta la próxima.